Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy vais a tener entre uno y dos vídeos, el primero va a ser este. Ya sabéis que Dragon Ball Z Kakarot se lanzó el pasado 17 de enero y obviamente están empezando a salir trucos, tutoriales, guías, un montón de cosas. Y gracias a que estamos todos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, podemos averiguar trucos y tutoriales que me vais diciendo. Y hoy, en este vídeo, vamos a tratar eso. Antes de empezar la historia, me gustaría deciros que tenemos la versión de PC bastante avanzada. Hemos jugado bastante a la versión de PC, la hemos completado en Twitch. Podéis seguirme, lo tenéis todo en la descripción y me estáis siguiendo mucha gente en Twitch, con lo cual realmente es brutal. Y vamos a jugar a esta versión de PC en Twitch. Mientras que aquí jugaremos a la de consola, hoy os traigo un tutorial sobre cómo subir de nivel rápido con vuestros personajes. Ya sabéis que hay muchos tutoriales, muchas guías, muchas cositas, pero yo os voy a traer mi aportación o lo que yo creo que para mí es más fácil en cuanto a subida de nivel se refiere. Este tutorial, tengo que darle las gracias a toda la gente que nos sigue en Twitch, porque sois vosotros la que me dais las guías para hacerlo, y os voy a explicar poquito a poco en qué consiste, ¿vale? Yo acabo de completar la historia y como veis tengo a Vegeta al 111, a Gohan al 117 y a Goku al 113. Como podéis comprobar, me cargo a los enemigos. Bueno, a Bonju en este caso. Supongo que necesitaréis el pase pack de entrada de Bonju. Me cargo a Bonju súper rápido. Como veis, no me tarda nada Bonju en morir. Me lo acabo de cargar ahora mismo. Y por cada dos o tres combates suelo subir de nivel, ¿vale? Suelo subir de nivel. Vamos a deciros en qué consiste este truco. Voy a volver a hacer otro combate y veréis que ahora, o como mucho en el siguiente, pues voy a subir de nivel. Ahora lo vais a ver. Cada vez que subes más de nivel, cuesta un poquito más. Pero bueno, no pasa nada, no hay problema por eso. Como veis, acabo de subir de nivel, lo habéis visto, ¿no? La fecha de nivel. Bueno, Mark, ¿cómo se hace este tutorial? ¿Cómo se hace este truco para subir de nivel rápido? Como veis, en el menú de mis personajes, en los avatares, abajo a la derecha, tenemos una bonificación. La bonificación está con una flechita roja hacia arriba. Si pulsamos Start, vemos que tenemos en experiencia un 50%, justo debajo de todos los orbes. ¿Cómo conseguimos esto? Muy fácil. Esto se consigue gracias a... A ver si lo encuentro... Muy bien, Mega Masa de nivel 5. La Mega Masa de nivel 5 durante 3 minutos te ofrece experiencia, un 50% de experiencia. Hay mucha gente que prepara platos y prepara platos enormes para poder, subir de nivel rápido, pero lo que realmente te da experiencia es el 50% de experiencia en la comida. Más luego, obviamente, tener la comunidad de entrenamiento subida al máximo. La comunidad de entrenamiento tiene que estar al máximo, ¿vale, gente? Yo la tengo al máximo, como veis, con el 100%, bueno, más 100% de experiencia en batalla. Y lo último que tenemos que hacer es tener desbloqueado Bonju como DLC o personaje o haber hecho la reserva. Y lo que tenemos que irnos es hasta el nivel 150 a pelear contra Bonju nivel 75. A medida que vamos creciendo, obviamente es más fácil matarla. Yo no siempre la mato de un golpe. A veces, ¿veis? Se me queda pillada. Pero bueno, no pasa nada, que se muere enseguida. La cosa es, porque muchos me decís, Mark, claro, es que Bonju es mejor que hagas el entrenamiento de nivel 100. Sí y no. Ahora, hasta el 150, es mejor que hagamos este entrenamiento porque subimos, ¿veis? Subimos de nivel antes que no estar luchando contra el de nivel 100 y perder tiempo de juego, experiencia de juego. Yo prefiero hacerlo así. Yo prefiero... Como veis, yo prefiero hacerlo así. La reventamos y ya está. Claro, para conseguir la Mega Masa de nivel 5, ahora os enseñaré lo que tenéis que hacer. Es muy fácil, también es el entrenamiento, obviamente. Tenéis que tener un personaje a nivel 100 o más, recomendado, ¿vale? Pero para conseguir la Mega Masa de nivel 5, simplemente nos tenemos que ir a modificar. Tenemos que tener los 10 de las 10 salas de entrenamiento y entrenar en la sala número 10. En la sala número 10 nos suelen dar la Mega Masa, como veis, de nivel 5. Nos suelen dar 3 Mega Masas de nivel 5. Adquirís... lo del nivel 10 lo podéis hacer con cualquier personaje, yo en este caso lo he hecho con Goku. Os da la Mega Masa y os vais a entrenamiento especial, os vais a luchar con Bonju, contra Bonju, y empezáis a darle a tope, a darle caña, porque así realmente es como vais a conseguir subir de nivel. Nosotros lo estamos haciendo en directo y la verdad es que a través de Twitch lo estamos haciendo y la verdad es que es una auténtica barbaridad, es una brutalidad ver cómo sube de nivel el personaje, cómo sube la experiencia del nivel.
De forma increíble y de forma bárbara. Como estáis viendo, dura 3 minutos, pero dura 3 minutos. Vale. Ahora. Dura 3 minutos mientras estás en combate y todo eso. ¿Me entendéis? Cuando estáis en el menú, todo eso no se pierde la bonificación. Cuando estáis en el menú y eso, no se pierde la bonificación. Esto me lo habéis enseñado en Twitch. Es decir, no es que lo haya sacado yo, ni que diga esto oficial, ni es efectivo. Quiero que lo probéis. Si lo probáis y os funciona, obviamente me lo decís. Yo tengo la bonificación aquí de experiencia y me habéis dicho que sí que se aplica en el entrenamiento. Por tanto, como veis, nos dan 1.800.000 de experiencia y vamos subiendo súper, súper rápido. Yo tengo a Goku ya al nivel 113, al nivel 111 y 118 a los demás, y poquito a poco vamos subiendo a los personajes. A partir del nivel, como ya digo, 150, ya cambiaríamos al entrenamiento de nivel 100 para poder subir los personajes al máximo nivel, que son, en este caso, 250, creo que me habéis dicho que es, ¿no? 250 es el nivel máximo en Dragon Ball Z Kakarot que puede subir un personaje, y quiero estar preparado y tenerlo todo. Por último, chicos, me gustaría deciros que estamos en Twitch jugando todas las noches en directo al Kakarot y a cualquier cosa. Ayer se lió en Twitch, tengo que hacer un vídeo especial porque se lió. Somos 62 suscriptores en Twitch y creo que es mi... Bueno, creo no, seguro, es mi plataforma de directos oficial. Por tanto, tenéis en el primer link de la descripción mi canal de Twitch, podéis entrar y darle un like a este vídeo para que siga subiendo vídeos de Dragon Ball Z Kakarot y consiga subir la historia. Muchas gracias a todos los que habéis estado, muchas gracias a todos los que habéis compartido esta gran aventura. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Creo que hoy intentaré subir dos. Voy a subir primero este, que creo que es el que más falta me hace, y luego veremos el siguiente. Muchas gracias por haber estado en esta aventura, en este canal, y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!